La Alcaldía de Caucasia está gestionando el nuevo aeropuerto regional para el Bajo Cauca. La propuesta cuenta con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. En la visita que hizo el nuevo comandante de la Policía Nacional al municipio de Cáceres, NP Noticias aprovechó para preguntarle sobre los retos que tiene con este nuevo cargo y sobre los escándalos que salpica por estos días a la institución. Hay alerta en la Secretaría de Salud de Caucasia debido al aumento de casos de Zika. Hasta el momento se han registrado 63. Hay gran expectativa en el municipio de Nechí por la construcción del primer centro de integración ciudadana. La comunidad asegura que será una de las obras con mayor impacto social para este año. Espere más detalles a continuación. Planta de sacrificio del municipio de Briceño será cerrada por el INVIMA si no cumple con los estándares de seguridad y las normas establecidas para el buen funcionamiento. Finaliza la construcción de Box Culvert en el barrio Porvenir La Fe del municipio de Montelíbano. Hay opiniones encontradas entre los habitantes sobre el impacto de la obra en la comunidad. Estudiantes y docentes de la institución educativa Gaspar de Rodas del corregimiento del Jardín Cáceres denuncian el mal estado de la malla que encierra su plantel, lo que se convierte en un foco de inseguridad. En el municipio de Valencia, Córdoba, se desarrolló la segunda asamblea de ahorro y crédito Grupo GLAD. Espere la ampliación de esta información en instantes. En el municipio de Briceño se construye el centro integrado para el adulto mayor por un valor aproximado de 1.000 millones de pesos. La defensa del título mundial de boxeo que ostenta Dayana Cordero sería disputado en Caucasia en el mes de mayo. Espere la ampliación de estas y otras noticias en minutos.